¿Cómo estás? Mira, no quiero quitarte mucho tiempo. No es necesario que me estés haciendo preguntas. Solo quiero que me saques de una duda. Lo que pasa es que Miguel, ¿sabes cómo está? Este año se cumplen 10 años de lo mismo. Y su mamá sigue igual que el primer día, sufriendo mucho. Y él Sufre igual. no me parece justo. Él era muy cercano a ti. Sí, éramos buenos amigos. Dile que cuando quiera puede venir por aquí para conversar. En lo que va del año ya lo han internado 4 veces. Sí, lo sé. Sí, eso es lo peor. Lo sabes y no haces nada. Luego de su último episodio vino de visita a la tía Juana a verlo. Y de solo verlo tirado ahí en la cama, se puso a llorar como una niña. La tía Juana. Ella ni siquiera lloró cuando murió el abuelo, pero... Hace 4 años que fueron unidas por la casa. Y volvió, después de todo este tiempo, volvió a hablar con tu mamá. De hecho, había otras formas para que mi mamá y mi tía se vuelvan a juntar, ¿no? ¿O acaso me estás diciendo que Miguel lleva 10 años enfermo para que ellas dos se vuelvan a hablar? Porque si es así, estás completamente... Dime la verdad, ¿para qué has venido? Dilo. Sabes que puedes pedirme lo que quieras. No digas eso. Yo no necesito nada de ti. Yo no he venido a pedirte nada. ¿Sabes qué? Creo que fue una mala idea venir. Disculpa que te haya hecho perder tu tiempo. Miguel. Miguel. ¿Cómo me dices que te pida lo que quiera? ¿Cuántas veces te pedí que hicieras algo? ¿Ah? ¿Cuántas veces perdí mi tiempo hablándote? Miguel, tú eres lo más importante para mí. ¡Cállate! ¡No se te ocurra repetir eso! Me dejaste completamente solo. Su sangre no coagula bien. Es un tema hereditario, pero al menos es tratable. ¿Cómo esperabas que me quede tranquilo con eso? ¿Ah? Y mi mamá lo único que entendía era... era que todo era su culpa. Gracias por estas pastillas que tengo que tomar todos los días como si no tuviera control sobre mis propias emociones. Ansioso por cualquier estupidez. Porque claro, no te bastaba con que me falle la sangre, ¿no? No, también querías que me falle la mente. Es eso, ¿no? Querías el paquete completo. Miguel, yo nunca te he dejado solo. ¡Cállate! Yo te amo. ¡Cállate! ¿No entiendes? No basta con que me lo digas. Definitivamente no basta con que te lo diga. No basta con que me lo digas. Tienes razón. No basta que lo diga. No. No basta. Solo quiero hacerte una pregunta. Dime. Llegará un día en esta vida, no en la vida eterna, no en el cielo, no después de muerto, no. Un día en esta vida, en el que esté bien, sin temor a que me pase algo, o bien como para poder empezar a pensar en un futuro, sin tener que estar pensando en mil cosas. Bien, simplemente bien. No, yo puedo. Yo puedo. Tú puedes con esto. Yo estoy contigo.
¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me abandonas cuando más te necesito? Yo estoy contigo todos los días. Hasta el fin del mundo. Si pudieras creer que tú lo lograrás, mira bien, mira ya, solo un paso más. Levanta y pisa bien, solo un paso más. Ya quizás esta vez, solo un paso más. Una vez y otra vez, volviendo a empezar. En tu cielo no ves una estrella fugaz. Mira bien, mira ya. Vuelve. Solo vuelve a intentar. Hasta el fin del mundo. Solo vuelve a intentar, ya la ayuda vendrá, mas no debe importar. No debe más. Levanta y pisa bien, solo un paso más. Ya quizás esta vez, más de un paso.